recreamos, nos recreamos con esta gran jugada de Reynoso. Y luego su toque. Toque genial. Hay sorpresa, hay velocidad. Sigue Santos, sigue al frente. ¡Santos tira! Una semana vas y pierdes con Chivas y luego vienes y pierdes con Necaxa. Se prenderían en serio los focos rojos. El Piojo lo sabe. ¡Intenta golazo! ¡Gol! 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 Tiene al More. Prefiere a Cabañas. ¡Cabañas de media vuelta! ¡Golazo! ¡Golazo de Cabañas! ¡El América sigue vivo! ¡Aunque usted no lo crea! Extraordinaria la manera como recibe Cabañas. Pone el 4-2. Clavando ya la cruz ahí en el ataúd americanista. Cabañas, todavía Cabañas. ¡Gol del América! Esqueda, Esqueda. ¡Gol del América! Pega con todo. ¡Gol del América! Cabañas, Cabañas, Cabañas. El América está ganando 3-0. ¡Qué bárbaro! Van 9 prácticamente a defender. Ya son los 11. ¡Viene Blanco! ¡Viene Blanco! ¡Gol! Puede, el Chucho la busca, el Chucho controla, el rebote le sigue cayendo al ecuatoriano, aquí viene el Chucho, aquí viene el Chucho, aquí viene el Chucho, entra Chucho, tira gol, golazo, gol del América. Chucho, Rubén Sambuesa, otra vez Sambuesa, va al otro lado por Aguilar, adelante, le va a pegar. ¡Uy, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Paul Aguilar! ¡Baila, baila, bailas, Paul Aguilar! ¡Qué feo bailas! ¡Pero qué golazo acabas de hacer! ¡Me paro de pie! ¡Ah, es un golazo! A toda velocidad finaliza el partido. El marcador: América 2, Veracruz 0. Se corona el América, que no era campeón. La vuelta y la estirada prodigiosa de Ataulfo en una parada de antología. Yeah.
el horizonte de un amarillo brillante e inmaculado, con un estadio empujando la hazaña, con la fortaleza de ser y de sentirse poderoso en América. El América, damas y caballeros, volvió. Volvió desde el más allá. ¿Y qué estás hecho, América? ¿De dónde sacas tus agallas, tu fuerza, tu matiz, tu inspiración? ¿Será el espíritu del Capitán Tena? ¿La clase del Maestro Reynoso? ¿Quizá el ímpetu de Cristóbal? ¿O la fortaleza de Sague? ¿La alegría de Cuauhtémoc? ¿O tal vez hasta el temperamento del Mister José Antonio Roca? ¿De qué estás hecho, América? ¿De qué estás hecho? Yo estoy confundido. No sé si odiarte más o quererte para siempre.